¿Puedo disparar a mí mismo? No. ¡A la mierda! Ahí está. Ok. Hola, colega. Mi historia es larga, amigo, y no creo que interese mucho. Pues nací en una pequeña ciudad a las afueras de Montana. Mi madre y yo nos quedamos sin nada cuando mi padre nos dejó. Pues sí, nunca supe por qué. Mi madre decía que era un hombre muy misterioso. Incluso estando con ella, a veces era como un completo desconocido. ¿Por él? Bueno, no lo sé muy bien. Podría ser. Quizá nunca creí que aquel lugar fuera sitio para mí. Sí, supongo que sí. Pero un hombre debe saber quién es su padre. Y una mujer no merece morir agotada de tanto trabajar para cuidar a su familia. Tras la muerte de mamá, quise encontrar a mi padre y pedirle algunas explicaciones. Llevo buscando todo este tiempo, pero no es fácil encontrarle. No sé decirte porque realmente no tengo ni idea. Quizás solo le pregunté por qué. Quizá le rompa la boca de un buen puñetazo. Joder, cuanto más hablo de esto, más descabellado parece todo. Quizá me convenga. No sabrás de algún lugar en el que un tipo con una guitarra pueda encontrar un trabajo, ¿no? Bueno, tenía que intentarlo. Este viejo cacharro. Vaya, gracias, amigo. Esta guitarra es lo único que me dejó mi padre. Casi toda mi vida mi padre nos dejó a mi madre y a mí. Y fui a parar al yerno. Hace ya mucho. Ni siquiera le conozco. Mi madre siempre decía que era un hombre misterioso. Siempre con secretos. Hasta la vista, amigo. Este es el Dorado. Desde aquí enviamos energía a casa. Compañera, por cierto, se llama Lunette. Es un mod. Sí, no les voy a contar mucho acerca de esto porque, bueno, esto es parte de algún extra que estoy haciendo del Millsplay del Fallout New Vegas. Así que... ¡Ay, la puta! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡Hija de su madre! De todos los lugares me tenés que guiar a donde están estos insectos horribles. Es el bicho que más odio del juego. Bueno, el que más asco me da del juego, mejor dicho. ¿Qué carajo tiene para ver? ¿Esto es nuevo? Ah, puedo ver... Ah, vale. Esto que ven en un costado es parte de un programita que tiene Lunette. Vale, Lunette, por cierto, es un mod muy bueno. Muy bueno, me encantó. Inclusive tiene un propio tráiler y todo. O sea, la verdad, me encantó. Me enamoré del mod cuando lo conseguí. ¿Qué? What? ¿A qué le disparaste a otro cazador? Bueno, me estoy llevando a la... ¡Oh! Vino otro más. Uy, le reto las balas, genio.
Genio, ¿para qué tienes una metralleta si le arrastro los tiros? Quítate y di. Uy, ¿cómo quedó este? Bueno, no le puedo pegar. Bicho de mierda, muere. Muere, muere. Uy, le saqué las alas. Listo. Sí, ¿no? ¿Eso te dolió? ¿Cómo vas? Se están moviendo por allá los bichos. ¿Me vas a llevar a algún lado? No, ¿ya está? ¿No me llevas a ningún lado? ¿Solo querías que me encontrara con eso? Vale, porque hay una opción de que puedes hacer que ya te guíe hasta algún... ¡Ah! ¡Me querías guiar hasta acá! ¡Ah! El campamento provisional, a esto te referías. Vale, me puse a grabar esto porque esta parte nunca la había explorado. Mira. Acá no hay nada. Vale, tengo muchos mods. Sí, tengo muchos, tengo prácticamente 100 mods o algo así. Y lo que es hermoso es que al fin logré descubrir cómo hacer para que no se me crashe el juego. Pero bueno, a ver. Hay un mod de... ¿curarte? ¿Cómo hacía para curarte? Oh, genial, por cierto, este cabello que tiene, se lo cambié. Puede cambiarse el corte de pelo. Ella también puede cambiarse el color del pelo. Pero para eso tengo que buscar pintura... ¿cómo se llama? Pistolas de pintura y le tiene que sacar la pintura de adentro o algo así. No sé, es un mod con muchas cosas. O sea, el mod de ella es un mod con muchas cosas. Tiene muchas cosas. Es, no sé, casi tan bueno como el de Willow. O más. Porque tiene más cantidad de cosas. Y una historia de fondo, inclusive. Tiene su propia historia. Pero historia con cinemática y todo. O sea, no, historia bien hecha. Tiene... O sea, wow, tiene toda una presentación, tiene su propio tráiler, tiene un montón de cosas, me encantó. Veamos, ¿cómo hago para curarte? A ver. Ahí está. Oh, se lo inyectó la cadera. Vale, ahora está bien. Ok, por cierto, esta ropa es mía. Se la puse nomás. Vale, a ver. Regresame esto. Listo, esa es su ropa normal del mod. Igual se la quiero cambiar después, todavía no conseguí un atuendo que le quede bien. Ya lo voy a conseguir. Por acá, nada más creo. Así me veo yo. Vale, me veo. Dimitri Alexei. Dimitri recargado es. Veamos, acá tenemos idioma, vamos a pasar algunas cositas. Esto lo paso, esto lo paso, esto lo paso. No, eso no, eso no, eso no. Leather backpack, vení para acá. Listo. Vamos, así, perfecto. Bueno, una cosita que quiero contar. Bueno, en realidad dos cosas. Antes de cortar este clip. Una, Willow. Digo, Willow. Bueno, Willow, sí, Willow está acá. Con esa ropita que es un mod de... del traje de Alice del Resident Evil. Eddie es ahora mi mula de carga, puesto que Junior tuvo un problemita, ¿vale? Junior tuvo, no sé, un ACV, tuvo algo raro y no se mueve más. Junior dejó de ser el perro que era, pobrecito, así que lo tuve que abandonar el Mojave Outpost, que es el puesto del Mojave, que está allá donde lo encontré, ¿vale? Así se quedó, así está. No se mueve más el pobre perro, ya no sigue mis órdenes, así que como mula es una mierda porque no me puede seguir. O me sigue y después se traba, y si no me persigue más, se queda en una ubicación ahí solo y yo me muevo y el perro se queda. Entonces ahora ID es mi nueva mula de carga por un tiempo nomás, porque luego lo voy a llevar hasta la misión que la Hermandad del Acero me contactó porque quieren algo que tiene este robot. Que bueno, eso ya lo había grabado ya también en un video extra de esto que estoy haciendo del Fallout New Vegas. Y cuando llegue, que supongo que lo centro hoy, quizás, no sé, lo voy a grabar también, ese clip de qué carajo es lo que pasa con este robot. Y luego lo voy a mandar, no sé qué van a hacer con él, pero si todavía lo tengo, voy a dejar por algún lado. Y me voy a agarrar un nuevo robot, que no lo voy a decir cuál es todavía, pero lo voy a presentar cuando lo encuentre. Que va a ser mi nueva mula de carga. Luego, ¿qué más? Verónica, como ven ahí en los cuadraditos de mis compañeros, que eso es un mod que se llama Chips Command, creo, o algo así. Bueno, Verónica está ahí. Verónica ahí en el cuadradito lo muestra como la Verónica normal, pero en realidad yo la tengo modificada. Es diferente, su pelo distinto, su cara diferente. Bueno, la dejé
En otro lado, ahora está en el casino Big and Bans de Prim. La dejé ahí por el momento porque he tenido muchos compañeros ya conmigo, así que los voy turnando para ir con algunos y luego con otros. También estuve viajando con Bone, que se los había mostrado un poco. Bueno, Bone lo mandé a Novak de vuelta porque ya tenía muchos compañeros. ¿Qué más? Todavía tengo otra compañera más que no presenté todavía. Pero bueno, ¿y qué más iba a hablar? Creo que nada más. Me parece que me estoy olvidando alguna cosa. Les hablé de ID, les hablé de Junior y bueno, no, no sé, de alguna otra cosa voy a. Si me acuerdo de algo más, voy a ponerme a grabar luego. ¿En qué puedo servirle, amo? Bueno, hola, acá estoy, no sé cómo mierda se estará escuchando esto. A ver, hola, mi nombre es Lyle, para los que no me conocen, estamos, no sé por qué extra ya de esto. No me voy a poner a explicar qué carajo es lo que se supone que estoy haciendo acá. Estoy grabando un extra de Fallout, un extra del Let's Play de Fallout que hago. Y bueno. Estamos aquí para hacer la misión de ID que me había tenido hace un tiempo y había conseguido. Tengo que buscar a Lorenzo. Estamos aquí en la sede de Repcom. Tengo dos misiones acá, tengo una que me dieron en Hayden Valley también. Así que bueno, vamos a dar una vuelta a ver qué onda. ¿Uy, esto? Cadáver de maníaco. Caco, batalla maníaco, armadura sádica, no me interesa. Otro tampoco me interesa. Tiene una chapa. Amigo mío. Esto que ven que aparece acá en el costadito, es cuadrado. Es gracias a que tengo a esta, a Lunet. ¿Y esto? Terminal. Bueno, ahora sí, ya está. Listo, pum, está. Uy, mierda. ¿Tú eres amigo? ¿Por eres amigo? Patrón facial no autorizado. Uy. Presente credenciales para el acceso a la planta baja. Se supone que no debo subir. Si me dejas pasar. Se supone que no debo subir. Si me dejas pasar, no lo haré. No suba a la primera planta. Entendido. Oh, subí de nivel. Veamos. Explosivos. Desarmado. Cuerpo a cuerpo. ¿Por qué no sé? ¿Viste? Ni utilizo. Ciencia. Armas de energía. Trueque. Trueque. No me sirve. Conversación. ¿Cuánto tengo? Vamos a poner una conversación. Listo, ya está. Ni puta idea qué carajo mejorar. Bueno, voy a cortar esto. Acá estoy de vuelta. Me elegí. Your birthday is on repairing. Ok. Me elegí el extra de robótica o algo así. Que me da 25 de daño contra robots. Porque al parecer voy a luchar contra robots. No puedo mostrar eso, aunque se vio. ¿qué hay acá? No sé ni qué carajo era esto. Recover. Uno, no, no. Conductor. No, 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 para. Oh, mierda. Tengo que esperar a que reinicie. Bueno, si me ven que estoy hablando un poquito bajo es porque es de noche. No tenía pensado ponerme. Ok. Cliqué sin querer encima y la atiné. No tenía pensado ponerme a grabar, pero como llegué hasta esta parte. Quería hacerla porque ya en realidad me estaba desviando un poquito. Hace tiempo que trataba de evitarla para no tener que grabar, pero bueno. Agregar datos faciales a base de datos. Sí. Añadido faciales. Listo, ya puedo bajar, supongo. Correspondiente interna.
todos los empleados de Repcon, de Pierce Isley, director general. Hola de nuevo a todos, puede que a los que estáis en el edificio principal os despierte curiosidad. Esa gente que trabaja en vuestras oficinas de pasillos están instalando medidas de seguridad reforzadas con objeto de aumentar vuestra seguridad, así como la seguridad y privacidad de vuestra familia. Repcon, además de los cambios en programas y equipos, cada uno de vosotros recibirá un paquete personal con un pase. Es muy importante que lo llevéis en todo momento. Una vez más, esto es para proteger a todo el personal. Ah, y aprovechad para tomaros un largo fin de semana en cuanto hayáis recibido vuestro paquete personal. Felices vacaciones, Pierce. Todos los empleados de Repcon, de Carl Rook, vicepresidente. Hola a todos, como seguro sabéis, me llamo Carl Rook. Soy vuestro nuevo vicepresidente. Hasta hace poco trabajaba en la división de seguridad de Robco, pero ahora que nuestra seguridad... Pero ahora que nuestras familias son una sola, pensamos que sería genial enviar a un nuevo miembro. Voy a hacer lo que pueda para no interferir en vuestras operaciones diarias. Mi preocupación principal será la seguridad. He oído que todos os habéis adaptado bien a los nuevos procedimientos de seguridad. Pues bien, tenemos nuevos miembros que se unirán a nuestra pequeña familia. Veréis algunos simpáticos androides patrullando el edificio principal. Mientras todos recordéis llevar vuestras tarjetas y os aseguráis de que esté debidamente registrada en seguridad, estos androides no se interpondrán en vuestro camino. De modo que si seguís actuando de la misma forma que hasta ahora, todo irá bien. Gracias por tu tiempo, Carl. Postdata, por favor, recordad que el acceso a la tarjeta a tercera planta está restringido a los ejecutivos. Si necesitáis más asistencia o la de Pierce, no dudéis en daros un toque por el teléfono o se veremos la contraseña. Ok. Casi me quedo sin voz. ¿Sí? Hazla. Adelante. ¿Mi color favorito? No está. Bueno, mi color favorito no está acá. mi color favorito de estos 5. Bueno, el amarillo lo detesto. El naranja lo detesto. El azul puede ser. El verde lo odio. Pues si toca entre el rojo y el azul. El rojo, porque es sangre. Alright. ¿Por qué preguntas? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué preguntaste por mi color? ¡Uf, esa fotito! Okay. Mierda, a ver, pero me voy a cortar. Bueno, acá estoy otra vez. Vamos a seguir, a ver. A ver, hay una cosita que tengo que creo que no se las mostré, ya que estoy, se las puedo mostrar ahora. Es un pequeño... un poquito jodido, ¿no? Porque la cosa es así, miren. Esto le da realismo. O sea, esto es una bengalita. Lo cual es genial, porque puede ser con una bengala igual con la linterna pestosa del PDA. Del PDA, digo, del Pipo igual. PDA, a lo Doom. La cagada es que cuando llevas la bengala, no puedes sacar el arma. Esa es la mierda. O sea, también puedes llevarla así, como si fuera una linterna, ¿no? Y ves muy bien. Y esto sirve muy... sirve mucho en la noche, porque yo tengo un mod que hace que la noche es afuera sea muy oscura. Entonces con la linterna del Pip-Boy no ves un carajo afuera, pero con esto sí, porque alumbra mucho más. Miren todo lo que hay. Y lo bueno que tiene es que podés tirarlo. No va a explotar, ojo. Lo podés tirar y ahí se queda encendida. Dura un tiempo encendida. Eso es lo bueno. Y lo podés volver a agarrar. Mira las desperdicias. Eso también está... Uy, sofo. Así que... lo que puedo hacer es... ir con esto en la mano, cuando me salga un enemigo, tirárselo en la cara... y cagarlo a tiro. Reconocimiento facial móvil. ¿Hola? Shipping. Ah, quería decir shopping. Muy difícil. Bueno, no voy ni cagando por ahí entonces. ¿En dónde mierda se supone que está... mi coleguita, En el segundo piso, parece. Vale. Y... bueno, también necesito encontrar acá una... patrulla de la... de... ¿cómo se llama esto? De la Hermandad de Acero. Que envió... el Elder hasta acá. No sé qué carajo pasó con ello. Vamos a ver qué hay acá adentro. Nep. Oh, sí. Oh, tenemos munición. Microfusión, no. Patrón facial válido detectado. Ay, me cagaste todo. Uy, la foto. Vale, patrón facial detectado, sí, ya está. Ok, no me jodas. Misil. Flammer fuel, no. Medekis, vení para acá. Medekis, vení para acá.
Tenemos acá Steam Pack. Un rifle de plasma no me interesa. Llave inglesa, cuadrada, no me interesa, no me interesa. Vale. Uy, lunete. Lunete. Nos vamos de acá. Ah, miren el Claptrap. El Claptrap. Me traje el Claptrap, que es un nuevo mod, porque ahora a ED no sé qué carajo le va a pasar. Me dijeron que lo traiga acá, los de la Hermandad del Acero, este tipo Lorenzo, me dijo que lo traiga acá. Porque no sé, quería verlo o algo, qué sé yo. O tengo que ir ahí arriba, pero voy a explorar por el otro lado antes de subir. Voy explorando piso por piso. A ver... Y esto los hicieron mierda. ¿En qué puedo servirle, amo? Bienvenido a la sede central de Repcon, Cohetero. Cohetero. ¿Quieres ver nuestras pequeñas instalaciones, verdad? Sí. Estoy aquí para responder a las preguntas que tenga dentro de los parámetros especificados. Y si quiere, puedo guiarle en un recorrido por el museo. Gracias. ¿Qué me puedes contar sobre? Puedo responder a todas las preguntas que desee. Siempre y cuando sean sobre la historia, la investigación y el desarrollo de Repcon o de Robcon. ¿Historia de Repcon? La ilustre historia de Repcon comienza en el año 2054, poco después de que se completara y se lanzara el famoso cohete Delta 11. Al principio Repcon se dedicaba a desarrollar combustible para la propulsión orbital en respuesta a la crisis energética de 2052. Una época triste. La compañía despegó cuando Robco adquirió Repcon a finales de 2016 con el objetivo de desarrollar cohetes no tripulados y explorar el sistema solar. Ya está bien de Repcon. Muy bien. Puedes preguntarme sobre Repcon en cualquier momento, que no te dé vergüenza. El recorrido muestra las increíbles aportaciones científicas de Repcon y la promesa de muchas otras junto a su empresa matriz, Robco. ¿Puedo responder a todas las... Sé que me arrepentiré de esto, pero bueno, a la vez soy Robco. Robco Industries adquirió Repcon en 2075 para que le ayudara en sus proyectos militares y en el desarrollo de la exploración espacial no tripulada. La relación entre Robco y Repcon beneficia a ambas compañías, por lo que esperamos que se refuercen mutuamente durante el próximo siglo. Vale. ¿Qué me puedes contar? Puedo responder. Investigación y desarrollo. Como tal vez ya sepa, Repcon es líder del sector en la producción de combustibles alternativos para fines militares y científicos. Los científicos de Repcon descubrieron los sistemas de propulsión de fisión y ahora han realizado grandes descubrimientos sobre sistemas de plasma. La reciente asociación con Robco ha liberado a nuestros ingenieros de las tareas rutinarias para que puedan centrarse solo en los proyectos futuros. Ay Dios, ya está. Ok, antes de seguir con esto, quiero comentarles algo que me pareció interesante, porque no lo sabía. Lamentablemente no alcancé a grabarlo, pero bueno. En el campamento Golf, que es, es un campamento de la RNC, en el segundo piso de un edificio enorme que hay ahí, en el balcón del segundo piso, me encontré con un sujeto que le dicen jefe, que es un ex ranger o algo así. Bueno, el tipo está sentado ahí en el balcón y me puse a hablar con él, me contaba historias de su vida, de que, no sé, también me decía que eran los Rangers y todo, ¿no? Y me contó una... me contó varias historias, pero me contó una cosa que no sabía yo acerca de Graham. Algo así, John Graham, puede ser algo así, no sé. Pero bueno, Graham... Es el tipo este del DLC que se llama The Burning Man, el hombre quemado o algo así. Hay un DLC que creo que es Honest Heart, que no lo hice yo todavía. Ese DLC aparece, el The Burning Man, que es este tipo Graham. Y bueno, yo lo que no sabía era, no sabía quién carajo era este tipo. Resulta que Graham era, mejor dicho, el segundo al mando de César, de la Legión de César. Bueno, ¿quién carajo era César? César antes era un ex ranger que se fue hacia el lado de las montañas y todo eso con, o sea, fue en misión de patrulla con otro tipo que era Graham, y en vez de llevar armas llevaron suministros, medicinas y esas cosas hacia las tribus que estaban en ese entonces en ese lado. Había muchas tribus, estas tribus los capturaron, los mantuvieron prisioneros y después César,
que antes no se llamaba César, pero bueno, este tipo se llamaba César, que ahora se llama César, los, ¿cómo decirlo? Los, les hizo aprender cosas, o sea, a manejar armas de fuego, les hizo aprender acerca de crear explosivos, les enseñó cosas a las tribus estas. Entonces, estas tribus lo empezaron a necesitar. Cuando lo empezaban a necesitar, él vio la oportunidad de hacerse cargo de las tribus, de unirlas a las tribus y manejarlas. Entonces no necesitaría a nadie. Entonces eso fue lo que hizo. Unió a todas las tribus y él se autoproclamó César, el dueño y dios de la mierda es. Y en la batalla de la presa Hoover había enviado a su al colega, al segundo mando Graham, a luchar, pero Graham fracasó y la RNC venció a la legión. Graham, con las pocas tropas que quedaron de la legión, se retiraron de vuelta al campamento de César y según lo que me contó el tipo este que le estaba hablando yo, el ex-ranger, según lo que me contó César, como ejemplo, por más que haya estado con él, por más que Graham haya estado con él desde el principio, como ejemplo tuvo que prenderlo fuego. O sea, le tiraron brea o algo así, me había dicho, y lo prendieron fuego y lo tiraron desde no sé dónde mierda, una montaña, no sé qué carajo, lo lanzaron desde ahí y lo dieron por muerto. Pero me dijo que este tipo es muy duro, que los de la RNC ya lo habían dado por muerto como 5 veces y al final siempre volvía o algo así. Y yo sé que está vivo en teoría, o creo, porque en está el DLC. Y en el DLC aparece este tipo que es el hombre quemado. Yo no sabía que se llamaba Graham. El nombre no me acuerdo, Graham es el apellido, pero bueno. Eso quería comentarlo porque quizás en el DLC lo explican más, no sé. Pero en esto quería haberlo grabado, pero bueno, me habló tan rápido el tipo de esto que no llegué a tiempo a grabarlo. Así que bueno, menos quería comentárselos, porque es un datito interesante que no lo sabía. A ver, se está viendo Repcom. El recorrido. Sí. Excelente, dame un tour. Excelente. Le ruego un poco de paciencia. El recorrido comenzará en un momento. Vale. Vamos allá. Para el recorrido de Repcom Puleteros, como cortesía de Rocco, yo seré su guía en la ruta del descubrimiento científico. Bueno, espérame, Rod. Necesito lápices, me faltan creo que 2 lápices para completar el desafío de los 50 lápices de mierda de Willow. ¿En qué puedo servirte? En la vitrina recubierta de plomo de detrás hay una barra radiactiva gastada de los antiguos reactores. Mejor no acercarse mucho, así que sigamos. No hay nada, se lo rafanaron. ¿Viejo palo aburrido? No jodas. ¿Qué es esto? ¿Una aburrida varilla? No, coheteros. Esta aburrida varilla hacía funcionar antaño los cohetes de propulsión nuclear de Repcon y aún conserva restos inocuos de material radioactivo. Como ejercicio, acercados a la varilla, intenta localizar el resplandor del indicador. Aunque su carcasa está recubierta de plomo, estándar en estos casos no expresamente solicitado para esta vitrina, no se debe tocar, mirar ni conviene permanecer demasiado cerca. No dejéis de mover los pies y visitar el resto del museo. ¿Y esto? Aquí vemos una selección de combustibles de plasma de varios colores. Tal vez parezca que pueden beberse, pero mejor que no entren en su estómago. ¿Qué a qué se debe la diferencia del tamaño del tubitos de helado, no sé. Con nuestros métodos de producción conseguimos una mayor producción de combustible. Vale, a ver esto. ¿Plasma qué? Plasma, ¿qué? Un momento, coheteros, ¿qué es esto? Este trío de cilindros no es un trío de cilindros ni mucho menos. Son contenedores que guardan los que algunos científicos llaman plasma. ¿Sabéis decir plasma? Redcom siempre mira el futuro. En él no tenemos que preocuparnos de la radiación, ni de los riesgos para la salud, ni de las demás demandas judiciales. Cuando usemos este nuevo combustible mejorado para mandar nuestros cohetes al firmamento. Aclaración, cilindros y plasma son denominaciones objetivamente correctas dadas a los artículos expuestos tanto por definición como por la comunidad científica. Ya te tiraron un cartel a la mierda. Está lleno de latas. ¿Y esto es radiación? ¿Está irradiado? A la derecha vemos la muestra de unos antiguos bidones de seguridad que Redcom usaba para almacenar desechos radiactivos. Totalmente seguros. Totalmente seguros, claro. Vemos un ejemplo de una montaña de bidones de seguridad de Redcom que, según ciertos decisores, contaminan el ambiente. Ridículo. Sí, esa mierda recontamina familia nuclear. Vaya, que tenemos aquí una pila de bidones de seguridad chiquititos. Reunidos como una familia a la hora de cenar. Aunque dicen que hasta el procedimiento
de eliminación de residuos nucleares más seguro acaba divirtiendo veneno en el medio ambiente y que nunca jamás desaparece. En el caso de Repcon, opinamos que todo depende de dónde se echen, y Nevada es el lugar idóneo. Nomenclatura de bidones de desechos peligrosos según el glosario de Repcon. ¿Listo? Residuos radioactivos. Todos hemos oído historias de que la radiación es peligrosa, realidad o ficción, situados habitualmente en fábricas, instalaciones militares y sótanos de determinación de determinados institutos escolares subvencionados por el gobierno. Estos bidones de seguridad son justo lo que el nombre indica, seguros. Si bien sus atractivos colores podrían interpretarse como una advertencia, para Repcon son una invitación a un futuro desbordante de energía nuclear. Las preguntas retóricas y la nomenclatura de los artículos expuestos no pueden servir de base para abrir un proceso penal. Un proceso anal. Espérame, robot. ¿Chapita? Ven. Y ante mí hay un modelo, aunque no en tamaño real, de la cúpula de lanzamiento que utilizamos para poner en órbita nuestros cohetes. ¿Me recuerda la nave en la que mandé a la mierda a los necrófagos? Espérate. Cohetes fuera. Al igual que el cohete que veis aquí, nuestra empresa apunta al firmamento, solo que en medio hay un techo. Veréis coheteros mientras Repcon se centraba en motores de propulsión no reductivos. Seguimos necesitando usar nuestras viejas técnicas demostradas con motores nucleares para hacer realidad los viajes al espacio. En colaboración con nuestro nuevo socio Repco, descubrimos una tecnología más antigua y barata para los próximos proyectos orbitales. Pero no os preocupéis, aunque no siempre podáis ver lo que nos tenemos entre manos nosotros, sí que podemos veros a vosotros. Wey, qué carajo eran búho, ¿viste? Toda implicación negativa del material radioactivo es involuntaria y en ningún caso refleja la opinión de Repco ni de su filial Repcon. ¿Eso se parece a la cápsula del...? Uy, Mario. Estos objetos de colores que tengo detrás son los primeros experimentos de Repco. Bueno, lea las placas para más información, coheteros. Bueno, veamos. Fred, el gordo exaltado. El B-29-321G puede parecer un cohete rojo grande y gordo. Coheteros, pero no hace mucho que el viejo Gordy orbitaba sobre la Tierra. El viejo Gordy. Así que a ver cómo os portáis. Por supuesto, la vuelta de B-29-321G le valió su apodo más conocido, el gordo y fogoso Fred. Pero en Repcon decidimos centrarnos en los éxitos y pusimos en práctica lo que aprendimos sobre escudos resistentes explosivos para los futuros modelos y hasta para nuestra plataforma de aterrizaje. Las instalaciones de lanzamiento de Repcon recientemente reconstruida fue fruto directo de ese descubrimiento. Esto qué carajo, no puede que es. Judía verde. Unos estúpidos ingenieros le dieron el nombre oficial de C-43-521P. Como encuentren uno que diga Citripio, ¿viste? Esto, C-43-521P. No sé. Pero a nosotros nos gusta más llamar a este pequeño pendenciero Alubia Verde. Ahí es el Judía Verde. Después de todo, ¿qué preferís tener en vuestro patio? ¿Un... o una Alubia Verde? Uno suena bien para las noticias y vaya si fue noticia. Con su motor de plasma Repcon despertó tanto interés periodístico que decidimos quitarle la unidad de modulación de materia quantum para ver si podíamos utilizarla para usos no explosivos. El mote del cohete se lo dimos tras los resultados de su primer aterrizaje. Ah, se está yendo a la mierda el otro. Preparado, listo ya. Obligad a vuestros padres a que se desvíen un poco al sur para conocer la cúpula retráctil de la instalación del lanzamiento de Repcon. Tamaño no real. Ahí donde fue que mandé a los necrófagos a la mierda. Los mandé a la luna, a donde sea que querían irse a su tierra prometida. Aunque es posible que hayáis oído historias descabelladas sobre cohetes que han caído en ciudades y comunidades cercanas, Recomo opina que no se puede poner precio a la exploración del espacio. Después de todo, coheteros, vosotros querréis ir al espacio algún día, ¿no? Esta declaración es figurada y no es admisible como prueba en ningún tribunal. ¿Y esto? Punta de aguja. Este R77-293A, nariz de aguja, de color morado y líneas depuradas, es lo que se obtiene de mezclar y agitar combustibles fósiles y plasma en un mismo cohete. Con los fósiles, su afilado morro perfora y aterroriza el cielo, y con el plasma se manda al espacio, hacia planetas de los que Repcon pueda extraer más combustibles fósiles para renovar el ciclo y una y otra vez. Derecho de exploración minera y recursos interplanetarios todavía negados a sesión. ¿Y qué tenemos acá? Un ojo bot. Gracias a una generosa donación de Repco, la próxima exposición muestra el maravilloso mundo de los robots. Tenemos al increíble robot, al aterrador robot Centinela, y al siempre amable señor Mañoso. Señor Mañoso. Una amabilidad presente en toda nuestra vida. ¿Y eso qué es?
la odio, Ojobot. A Rocko siempre se le han dado bien los robots y este amiguito no es una excepción. Esta maravilla robótica no solo es capaz de identificar la cara y voz de una persona gracias a su avanzada tecnología de reconocimiento facial auditivo, también emite imagen y sonido. Pensadlo bien, todos los vídeos y sonidos de la radio, la televisión de vuestro salón, vistos y oídos directamente en la calle, el metro, el baño o donde quiera que os encontréis. Ya nunca más os perderéis un informativo o un discurso presidencial, estéis donde estéis. Exposición gentileza de vuestro amigo Rocko. Es prácticamente como un celular, solamente que no te anda persiguiendo. Un planetario. ¿Para qué lo ves? Mira por dónde pisas. A ver si miráis por dónde vais. No creo que os convenga enfrentaros a este temible tiparraco si por descuido os metéis en una zona restringida. El robot sentinela que cuenta con lo último en metralletas dobles, cohetes, cañones láser. Que le agarra Rambo, el hijo de puta. No solo se toma su trabajo muy serio, sino que no hace prisioneros. Estos guardias son muestros del compromiso de Rocko por la defensa y están por todas las instalaciones ocultos en cámaras. Así que avisados quedáis. Mira por dónde vais. A Rocko. O Rocko tirará de armas. Posición gentileza de vuestro amigo de Rocko. Vale, estos están acá entonces. Esta es la última parada de nuestro recorrido. Ahora leo estos. Este modelo del sistema solar es un ejemplo de a dónde espera llegar la alianza entre Rocko y Rocko. Oh, es hermoso esto. En esos pequeños... Una vez estuve en un planetario. Están tripulados por robots, en busca de recursos que extraer en otros planetas distintos al nuestro. Y aquí termina nuestro recorrido de hoy, coheteros. Rocko y su pequeño socio Rocko les dan las gracias. Si tienen alguna pregunta, díganmelo. Vale, ¿te vas a ir para allá? Ok. Primero, vamos a leer esto. Ok. Ah, por cierto, quiero comentarles algo acerca de los robots. Hay un mod, bueno, ya son dos en teoría, pero hay un mod que es de parte de otro mod, en el cual puedes tener a ED transformado en una máquina, un androide asesino. O sea, está buenísimo el androide asesino ese. O sea, ID se transforma en un androide asesino y podés modificarlo, podés ponerle armas, distintas armaduras, todo con piezas de robots excelentes. El único problemita, bueno, no es un problema, a algunas personas le puedo gustar, pero a mí no, el hecho de que necesitas el Monster Mode, que agrega nuevos monstruos en el juego, y algunos... No olvides volver a visitarnos. Por favor. No entres en la tejida, vale. Y hay algunos que son realmente horribles. Horrible mal. Por algo se llama Monster Mode, o sea, voz de monstruos. Y no es joda, hay algunos que son realmente asquerosos. Por ejemplo, hay uno que se parece a una puta araña. Es como una cosa mitad escorpión, mitad cucaracha. Chiquitito, no sé si habrán grandes también, pero yo vi una foto. Y es una mierda horrible, tiene como seis patas, es una cosa asquerosa. Después había otro que era como un ¿cómo se llama? Centauro, me parece que se llamaban. Esos centauros de mierda que sacan todo lengua asqueroso, con el Fallout 3 también están. Bueno, había uno de esos, pero era todo negro, todo zombie asqueroso. Había uno que incluso le faltaba la cabeza. Había una puta mosca, ¿vieron los cazadores? Esas moscas que yo odio en este juego. Bueno, había uno que era peor que ese. Era una mosca que parecía un mosquito gigante, una mierda asquerosa. O sea, por eso no instalé ese mod. O sea, realmente horrible. Me hubiera retraumado si instalaba esa cosa. La mano de hermanitas. Nunca se tienen demasiadas manos. Tres, ¿por qué no cuatro? Esa es la idea que se inspiró Rocko para el popular y rentable modo del señor Mañoso. Modelo del señor Mañoso. El primero de la línea que aquí mostramos. Siempre servicial en casa, ya sea en la cocina ayudando a mamá con su potente sierra mecánica de titanio, o en el garage ayudando a papá con su láser perfora blindajes. El señor Mañoso no es solo útil, es también un amigo. Exposición que utiliza vuestro amigo de Rocko. ¿Esto qué? Es un auto, un cañón, qué carajo. Tiene ruedas. No es el robotcito este, pero con una ruedita. Es como una moto y un cañón ahí atrás, no sé qué es. Tiene ruedas. Hay gente que ha preguntado, ¿por qué no un Protectón con ruedas? A Rocko no le dio miedo de dar respuesta, el Protect-O-Bot. Aunque las normativas de seguridad no dejaron que su dínamo de rueda libre se comercializara en masa, pese a las mejores intenciones y abogados de Rocko, nos consolamos mostrando este financiadísimo experimento tal como fue concebido, como un robot que se mueve tan rápido que se parece quieto. Vale. No estaría mal haber visto uno de estos. Y esto, nuestro rico sistema solar. Modelo de nuestro sistema solar, tamaño no real.
¿Te imaginas que si fuese tamaño real? Hermoso, ¿verdad? Repco, con su filial Repcon. Ha contemplado muchas veces el cielo estrellado y observado el desfile de astros sobre nuestras cabezas. Nuestro objetivo, enviar cohetes no tripulados a otros sistemas. Conocer su belleza de primera mano al tiempo que exploramos sus superficies y subsuelos en busca de los preciados recursos que necesitamos aquí. Esa es nuestra promesa a la humanidad, ampliar nuestros horizontes en un futuro en el que el número de cohetes de Repco y Repcon igual al de las estrellas del firmamento. Como que faltan algunos planetas, ¿no? Me parece como que faltan un par de planetas. Bueno, veamos qué hay acá. Abrir. Oh, un piso. Uy, he muerto acá. ¿Qué es esto? Llave de seguridad de Jenny Millet. ¿Quién es Jenny Millet? Llave de seguridad de qué carajo. Bueno, muchas gracias por Jenny. Scary, 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 scary.